Hola amigos, les traigo otro video relacionado con el tesoro perdido de los incas. Muchas leyendas y crónicas existen sobre este tema. Pero yo me hago una conjetura para pensar más a fondo. Cuando el último inca, Atahualpa, fue capturado, él ofreció a sus captores oro y plata a cambio de su libertad, pero como todos ya sabemos, los invasores nunca cumplieron el pacto. El inca Atahualpa envió a muchas comitivas a traer aquellos metales preciosos de todo el reino del Tahuantinsuyo. Es por eso que en muchos lugares de nuestro país y también de los países que en ese tiempo fueron parte del imperio inca, hasta ahora se escucha leyendas y crónicas de un gran tesoro, pero mi punto de vista fueron varios tesoros, ya que las comitivas eran numerosas y que fueron por todo el territorio incaico en busca de oro y plata para comprar la libertad de su señor. Esto es lógico, muchas de esas comitivas estaban aún en camino de regreso con el valioso cargamento, pero en el camino recibieron las noticias del fatal desenlace de su inca. Es por eso que muchos de ellos decidieron esconder sus cargamentos en lugares que probablemente los invasores nunca encontrarían. Claro está que para que nadie pueda dar con ese tesoro crearon maldiciones para desalentar a los buscadores. Como dije anteriormente, se mencionan varios lugares donde se escondió el tesoro. Por ejemplo, son muchas las leyendas que rondan el desierto de Atacama. Una de las más famosas es la del tesoro del Inca. La historia es así. En 1533, una caravana trasladaba 14 arrobas de oro, es decir, más de 158 kilos, hacia Cuzco, y durante su recorrido se enteraron que el jefe indígena Atahualpa había fallecido. Cuando la comitiva recibió la información, no sabían qué hacer con el gran tesoro, por lo que decidieron esconderlo en el fondo de la laguna cerca del Cerro Quimal, a 70 kilómetros de San Pedro de Atacama. Muchos fueron los aventureros que decidieron ir en busca del oro, quienes lograron sacar algunos objetos desde el agua. Sin embargo, los afortunados millonarios tuvieron mala suerte durante el resto de su vida. Se dice que la codicia de las personas es lo que los lleva a perder el juicio, dañar su propia vida y la de los que lo rodean, por lo que terminan en la soledad los últimos días en la tierra. Esta es una de tantas leyendas o crónicas que se cuentan o se contaban de generación en generación. Claro, antes, años atrás, aún esos temas eran más famosos, por decirlo así, pero con el pasar del tiempo y el ajetreo de la modernidad ya no les tomamos importancia y solo se puede escuchar en algunos lugares de la sierra, en el altiplano, en boca de aquellos ancianos con aún sangre indígena que mantienen las tradiciones vivas. Amigos, ya saben, si tienen más conocimiento compártanlo, en este canal es bienvenido toda aportación positiva y cultural. Gracias por su visita, que ten buenos días, tarde o noches, y cuídense mucho, hasta luego. Gracias amigos por su visita, no olviden de darle me gusta al video y apoyarnos con tu suscripción y activar la campanita. Hasta la próxima.